desata el fútbol no tiene límites. Es así que al menos 30.000 peruanos viajarán a Rusia para alentar a la bicolor, según lo estimado por la FIFA, lo que impulsará la economía nacional. Se sabe que alrededor de 30.000 o 35.000 peruanos estarían preparando su viaje, pero además de eso, aquí en el Perú hay millones de peruanos que van, por ejemplo, a querer comprar televisores. Ningún peruano querrá perderse un partido del seleccionado nacional de fútbol que luego de 36 años participará en un mundial, lo que repercutirá en el comercio. Todas las tiendas que venden televisores van a ver sus ventas así. Por otro lado, los canales de televisión y las radios también van a ver sus ventas así, porque todas las empresas van a querer aprovechar el mundial y los partidos del mundial para hacer publicidad. Tercer lugar, todas las empresas de marketing y publicidad también van a ver así sus ventas, porque muchas empresas les van a pedir que preparen paquetes no promocionales que tengan que ver con el mundial. Lo que te va a mejorar en algo son los restaurantes y los sitios donde se pueda beber. Eso también van a aumentar sus ventas. Y finalmente todo el sector de turismo ligado a la compra y venta de pasajes. Para viajar a Rusia y alentar al equipo liderado por Ricardo Gareca, usted necesita un mínimo de $5.000 por persona. Preste atención a las siguientes recomendaciones. A los que están viajando, yo les pediría que la totalidad, o por lo menos una parte importante del costo total, lo financien con ahorros. Que no lo financien con crédito. ¿Por qué? Porque si pido un crédito a 12 meses, 18 meses, 24 meses para financiar algo que me va a tomar un mes, eso no es adecuado. El fútbol genera un buen estado de ánimo e incentiva nuestro interés en realizar compras, según confirmaron algunos transeúntes. Ahora se están vendiendo bastantes polos, ¿no? Se están vendiendo, el comercio está aumentando. Y eso es fundamental para que la producción, el comercio, pueda incentivarse. El último juego de Perú compré yo mismo mi gorrito y bueno, apoyando a Perú desde acá, venezolano, apoyando a Perú.